Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol. Del Furgol, en este video vamos a hablar de cómo tapar la grieta que Gareca le descubrió a Rueda y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre, les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta ver el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al partido por Copa América entre Perú y Chile, donde el resultado fue 3-0 a favor de Perú. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en aquel partido? ¿Cuál fue la grieta? ¿Cuál fue la táctica? Ok, tenemos un video que se llama A Gareca, el abridor de grietas. Ahí se explica muy a profundidad, pero acá solo vamos a enfocarnos en cómo se soluciona ese problema. Entonces, Chile más o menos estaba parado así en aquel partido y Rueda básicamente ha utilizado el mismo parado en todos sus partidos o en la gran mayoría, así que esperamos que utilice el mismo parado. Entonces, en aquel partido, acá estaba Pulgar. Ok, en este partido contra Uruguay, recordemos que cuando Gareca descubrió la grieta de Pizzi, el maestro Tabarés, ok, copió la misma estrategia. Entonces, por allí algunos me escribieron que menciono mal los nombres de los técnicos, de los jugadores, por ejemplo, Tabarés y todo eso, y Neuer, Sneijder. Ok, les recuerdo que yo creo que mencioné una vez que yo veo los partidos sin ningún volumen. Ok, la verdad es que no lo veo muy relevante. Lo importante es que tengamos la información acá. Ahora, Pulgar, pero en este caso puede ser Reyes. Ok, lo importante es que acá hay un mediocampista defensivo. Este jugador es defensivo, no es un creador. Quizás puede tener armas para la salida, como si es el caso de Eric Pulgar, y Reyes, que tiene un poquitín de salida, pero quizás de otra manera. La cuestión es que acá generalmente va un mediocampista defensivo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Gareca? A presionar arriba, pero como él sabe que Rueda va a hacer muchos toques, especialmente por las bandas, ok. Ellos lo que hicieron fue colocaron acá a Pablo Guerrero y a Cueva y los separaron. Ellos casi siempre van juntos uno delante del otro, pero acá los separaron, ¿ok? Y dividieron el equipo, o sea, Perú se dividió en dos equipos de cinco jugadores. Cinco jugadores por arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco jugadores por abajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y allí presionaban, ¿ok? Entonces el equipo chileno también se dividió en dos grupos. Se dividió en 1, 2, 3 y 4. Se dividió en 1, 2, 3 y 4. Pero acá quedan dos jugadores en el límite. Entonces, en el caso de Eduardo Vargas o del delantero central, es un poco más sencillo, porque si la jugada viene por acá, este jugador va a ir a ayudar hacia allá. Si la jugada viene por abajo, este jugador va a ir a jugar hacia allá. Entonces, este jugador está bien. Pero este jugador, que no tiene tanto fútbol para la salida o que no tiene retención de balón o dribbling, ¿ok?
sino es más bien una salida o un pase, queda allí casi que desapareciendo su función cuando el equipo trata de salir. ¿Ok? Cuando el equipo trata de salir, vamos a colocar, vamos a colocarlos más para acá. ¿Ok? Entonces eso fue lo que sucedió. Por eso fue que Eric Pulgar tuvo muy mal partido. Incluso se fue reemplazado, me parece. Pero la cuestión no es que el jugador haya pasado por un mal día o que haya jugado mal. La cuestión es que tácticamente él fue eliminado. Porque ¿qué fue lo que hizo Perú? Lo que hizo Perú fue entre Pablo Guerrero y entre Cueva hicieron un Mandzukic. ¿Ok? ¿Se recuerdan de Mandzukic? Mandzukic, el de Croacia, lo que hacía era que él decidía si te atacaban por acá o si te atacaban por acá. Entonces, ellos dividen el ataque por un lado o por el otro y luego ellos te arrinconan hacia un lado de la cancha. Y de esa forma no se pueden comunicar una parte del equipo con la otra parte del equipo por la gran presión que hacen. Entonces, en el análisis de ese partido, que se llama Gareca, el abridor de grietas, habíamos propuesto que se hiciera una sustitución, que puede ser sacar a Eric Pulgar y colocar acá a un creador, ¿ok? Un Matías Fernández, un Valdivia. En ese momento estaba en la banca Valdés, ¿cierto? Pero él no lo metió. Acá dijimos que quizás es que no sabemos para qué lo llamó, si no lo iba a meter. O sea, quizás él lo llevó solo para que estuviese allí. ¿Ya? Entonces, en este caso, de nuevo, si esta situación ocurre, la única sustitución que se puede hacer nuevamente es Valdés, porque no llamó a otro jugador. ¿Ok? Como mencionamos, puede ser Valdivia, puede ser Matías Fernández. Muchos de ustedes han propuesto a el otro Aránguiz. Muchos de ustedes han propuesto a otros jugadores que también pueden ser creadores. ¿Ok? Si es que no quiere usarlo a él. Pero vamos a suponer que allí sigue Reyes. Esa fue la solución que vimos en ese video. Ahora, ¿cuál es la otra solución? La otra solución es lo mismo que hizo Dinamarca contra Croacia en el Mundial de Rusia. ¿Qué fue lo que hizo Dinamarca? Ok. Mandzukic, estás allí y me estás obligando a ir para este lado. Entonces lo que hizo Dinamarca fue que pasó a todos sus jugadores para el lado que ellos te están arrinconando. ¿Ok? Y de esa forma obliga a esos jugadores a que también tengan que venir a participar. Y en ese partido veíamos que muchos de los ataques de Dinamarca se iban los 11 jugadores o los 10 jugadores de campo por un solo lado y quedaba la otra mitad de la cancha vacía, despoblada. Y lo mismo ocurría cuando el ataque iba para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta solución y la solución que habíamos mencionado en el análisis de la CRE partido? La diferencia es que la táctica, la estrategia que utilizó a Gareca fue algo sorpresivo, nadie se lo esperaba. Entonces allí sí era prácticamente obligado a hacerlo con una sustitución. Pero ahora, como ya sabemos que puede existir este problema, ya es algo que se puede trabajar antes del partido, como lo hizo Dinamarca. Se trabaja antes del partido. Si vemos que esto comienza a ocurrir, se van los 11 jugadores para acá. Quizás si esto sucede a mitad del partido y no se ha conversado esto antes,
Entonces es muy difícil decirle a los 11, a los 10 jugadores, explicarles que hay que hacer todo esto. ¿Ok? Tendría que ser hablar con uno y que le comunique al otro. Y es algo que puede resultar muy engorroso. Entonces, esta es la otra solución. Cargar el juego hacia un lado en caso de que Uruguay pretenda hacer lo mismo que hizo Perú en la Copa América. O si no, simplemente se sustituye a Reyes, en este caso por Valdés, pero sabemos que como hay lesionados, quizás él tenga la oportunidad de llamar a uno de estos jugadores que mencioné. Y en el caso de que también se escuchó que a Orellana parece que también está lesionado, quizás se puede llamar a Puig. Puig va a ser necesario para el partido con Colombia. ¿Ok? Porque recordemos que cuando analizamos a Colombia, que todavía está con Queiroz, cuando analizamos el equipo de Irán, cuando Queiroz era el técnico de Irán, ¿ok? Con el que fue al Mundial, habíamos dicho que se necesitaba mucha rapidez, jugadores rápidos. Y ahí vamos a necesitar a Puig. Obviamente Puig también puede jugar contra Uruguay, pero es mucho más importante su presencia contra Colombia. Entonces, si sucede algo, esperemos que él lo llame. Eso ha sido todo por este video, porque me han preguntado cómo se soluciona ese problema. Entonces ahí hay dos formas de resolverlo. Si les gustó este video, le pueden dar a like, manito para arriba, me gusta, lo pueden compartir. Así más personas conocen este canal. No olviden suscribirse, así les llega una notificación y no se pierden alguno de los videos. Y les recuerdo que ahora tenemos tres enlaces que están en la descripción donde pueden dejar alguna donación: flow.cl, Patreon, GoFundMe.com. Y se despide de ustedes la Biblia del Furgol, del Furgol.